This is CUNY TV, the City University of New York. Stephanie, por favor, de la escuela. Tómate para que te veas en la escuela. Bienvenidos a Nueva York, programa dedicado al público hispanoparlante, celebrando su diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos en las calles de Bushwick, Brooklyn, con el joven artista Lorenzo Gómez, originario de Bogotá, Colombia. Lleva 4 años dejando su marca en la ciudad a través de murales y exposiciones de pintura, y ha viajado por Latinoamérica interviniendo ciudades con sus compañeros del colectivo APC, Animal Planet Collective. Después, Patricio Lersundi nos lleva al Bronx a conocer a Gerardo Piña Rosales, director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, la cual recientemente firmó un acuerdo bilateral con el gobierno de los Estados Unidos, reconociendo a esta institución como la más alta autoridad de nuestro idioma en este país. Y finalmente, nos vamos al East Village a ver una puesta en escena inspirada en un cuento de Juan Rulfo, Paso del Norte, que cuenta la historia de un joven que deja a su familia para poder ganar dinero en los Estados Unidos. La obra es el resultado de un proceso de colaboración entre artistas con una larga trayectoria y jornaleros de la comunidad emigrante latinoamericana. Y ahora vamos con Lorenzo Gómez, a E.ON, a descubrir su presencia gráfica en la ciudad. Pues yo me llamo Lorenzo Gómez, vengo de Bogotá, Colombia. Estoy acá en Nueva York hace 4 años. Para mí intervenir la ciudad es muy importante, pues, no sé, como que todo el día todos vivimos en las ciudades, pero la gente que en verdad decide lo que miramos en ellas y lo que tenemos que consumir visualmente son muy limitadas esas personas. Entonces, como ponernos en la calle como artistas y hacer las cosas gratis, como no más para ser parte de una ciudad, para formar parte de la ciudad, es más mi preocupación, por eso pinto. Un elemento que fue con el que empecé cuando pequeño es el tag, es escribir tu nombre, así como que por todos lados, ¿no? En los 60, a finales de los 60, creo que empezó acá en Nueva York, en Filadelfia, era como todo, sí que conocía sí, el nombre de todo el mundo. Hay otra cosa que es la bomba, que ya es como más elaborada, como más, pero igual una cosa rápida, que es el que pone en la calle, con unas líneas rápidas y colores planos. Y después hay como las piezas, que son las piezas clásicas de Nueva York, son como los trenes que hicieron en los 80s y ese estilo, que son como letras muy trabajadas y muy estilizadas. Y ya después hay como, pues ya ahora en el mundo hay como, digamos, el estilo de Brasil, que son unos personajes muy, como fuera del mundo, este mundo, es un lugar con muchas técnicas diferentes pintadas con dedos, con rodillo. No, no se limita solamente el spray, que era como la base del graffiti acá. Y ya hay carteles también, stencil, hay muchas cosas, las cuales pues, se usan para aplicarse uno en la calle. Y yo trato de no quedarme en uno, sino de hacer un poco de cada uno. ¿Third World Pirate? Third World Pirate, Pirata del Tercer Mundo, es un personaje que empecé a armar como con mi amigo toda la vida, cuando era pequeño, así, haciendo dibujos, niños chiquitos. Y pues ya llegó a ser una, lo que empecé a pintar en la calle y a todos lados donde iba ponía a mi pirata, así como
Entonces, y con la idea de tercer mundo, pues viniendo acá a Nueva York, ¿no? Como pintando un pirata del tercer mundo, un personaje así como que viene, así como una, acá en esta ciudad, representando un tercer mundo. Entonces le pongo unos zapatos de mentira, como fake, así, Nike al revés o cosas así. Con el colectivo que he estado trabajando, Animal Planet, Animal Poder, APC, que la verdad que son unas siglas, pero es como una familia, un grupo de amigos por toda Latinoamérica que pintan y es como pintar en la calle con más conciencia de que uno está pintando para la gente. Entonces es, pintamos muchos animales o muchas cosas con ojos o como imágenes que le llegan a la persona, ¿no? Que de pronto cualquier transeúnte que pasa por la calle lo mire y lo entiende, ¿no? No como el nombre de alguien o sí, algo así, que es el graffiti más clásico. Y también rompiendo como los medios, como que sea con spray o que sea con una brocha o que sea con lo que sea, ¿no? Con escarcha y pegantina, así, lo que sea. Puede ser un medio para pintar y llegar a la calle. Tirando un muñeco y colgándolo un mes en un... Sí, es como maneras de nosotros apropiarnos de la calle. También cómo se pinta en la calle, como no es pintar de noche a escondidas, sino es pintar de día, los domingos, cuando de pronto la familia, los niños van a ver y les va a impresionar y de pronto van a querer hacer algo artístico en su vida en vez de un deporte, o no sé, no tengo nada contra los deportes. Pero... también pintamos muchos lugares abandonados, entonces la policía de pronto entiende que es un lugar abandonado y que se ve mejor en vez de con un gris o con grafitis feos o orinados o lo que sea, unos colores y una cosa bien pensada, ¿no? En Guatemala nos pararon a las 12 del día, llevamos todo el día pintando y les explicamos que era un dibujo y que y ya, y nos, ah, bueno, bonito, y sigan, ¿no? Entonces, en Colombia de pronto es más diferente, pero entonces cada país tiene como su manera de... Y pues esa es la idea, hacer como un graffiti más divertido y más que entienda todo el mundo. Desde que llegué acá a Nueva York hace unos años, duraba mucho tiempo en el tren y me parecía como un tiempo perdido y me encontraba los periódicos de diferentes países o cosas así, y los empecé a pintar como con la misma línea de blanco y negro que te contaba del graffiti, de la bomba, ¿no? Que es una cosa espontánea, rápida, con colores planos. De ahí empecé a sacar como una idea de pintar y retomar los periódicos con esta línea, como para, ¿no?, plasmar momentos, ¿no? Después, y llevo ya pues unos años trabajando en esto, he hecho varios tipos de series, ¿no? Compilaciones de una guerra o un evento, alguien que mataron en Nueva York. Pues es intervenir estos periódicos y sacar de pronto con un blanco y negro las expresiones, es lo que trabajo mucho. Entonces, sí, con blanco y negro, hago de pronto como un Photoshop manual y les doy unos contrastes a las caras y unos colores planos a los fondos para sacar la expresión o para sacar detalles dentro de la imagen. Que ya está, que es como una prensa, que es la imagen pública que todo el mundo ve, ¿no? Y todo el mundo consume día a día. Es como lo encontraba en el tren, lo trabajaba en el tren. De ahí, pues he trabajado con otro tipo de cosas que... Otro tipo de impresiones. Estuve en México y compré muchas revistas de los 60, unas revistas que se llamaban Playas y Jaja. Son como guías turísticas de Acapulco, pero tienen un glamour bonito, como la impresión. Y pues las imágenes. Y de ahí pues las he pintado con todos esos, como con colores muy, como graffiti, así muy brillantes y con líneas muy como de ahorita, ¿no? Entonces le da como una dualidad en el tiempo a la pieza, ¿no? Es como una reciclación de las imágenes, que ahorita hay como tanta basura en las revistas y en la media en general, que hay que retomar, es como un llamado a retomar cosas que ya estaban hechas, ¿no? Porque ya hay demasiadas cosas. Pues para los niños, ¿no? Que de pronto ven el graffiti y les interesa, que lo tomen, pero que lo tomen por un lado más consciente de que están pintando para todo el mundo, ¿no? Para una comunidad muy grande. Y que vayan y que experimenten y que si dibujan, que hagan sus dibujos. Que no se queden en que hay unas reglas que son muy grandes en el mundo, sino que experimenten y que no se dejen tanto... Que de pronto si ya tienen dibujos de niño, pues que los pinten y que lo hagan en lugares que se dejen hacer, lugares que los dejen hacer de día, que consigan
lugares en los que lo puedan hacer legalmente y puedan practicar y entender y aprender técnicas y aprender, ¿no? La práctica es el maestro. Gerardo Piña, escritor y académico radicado en Nueva York, es el director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Gerardo nos habla de la labor que realiza esta institución para defender nuestro idioma y para promover nuestra cultura a través de programas de educación y publicaciones. ¿Cómo estás? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Don Berti, ¿cómo va la vida? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado? Pues nada, aquí trabajando como siempre, yeah, así yeah. Que pues nada, aquí seguimos en la lucha, yeah. En pro del español en Estados Unidos, publicando y con la ayuda de todos. Hasta que nos lean en nuestro idioma. Exactamente, exactamente. Gerardo, bienvenido a Nueva York. Gracias. Mira, he conocido personas que dicen, Gerardo Piña, sí, el excelente fotógrafo. Entonces dicen, el escritor. Filólogo, el profesor, de bueno, manera que te has movido. Bueno, he hecho un poco de todo, ¿no? Un poco de todo. Yo creo que si tenemos que hablar de talentos así entre comillas, yo diría que lo que más predomina en mí es la imaginación, fundamentalmente la imaginación. Entonces tengo que de alguna manera expresar, ¿no?, lo que imagino. Pues más o menos por lo que a través de los medios que puedo, que es la escritura, que es la, si pudiera pintar, pintaría también, ¿no? Pero entonces hago fotografía. ¿Por qué no nos hablas un poco de esta pasión que tienes tú por la literatura de tu patria? Sí, bueno, me ha interesado siempre sobre todo el hecho del escritor, ¿no?, fuera de su país. Es decir, la problemática que se le presenta al escritor, no solamente exiliado, sino incluso emigrado, es decir, el que no está en su país. Pero siempre me ha interesado mucho, ¿no?, esa lucha, ¿no?, por mantener tu idioma, por mantener unas raíces más bien culturales que otra cosa, y a la vez también cómo se puede reflejar en tu obra ese mestizaje. Es decir, en ese sentido, y después he considerado siempre que el hecho de vivir en el exilio, vivir en el desarraigo, en la expatriación, de alguna manera nos enseña que todos somos realmente exiliados, somos todos exiliados de un paraíso perdido. En ese sentido, eso me lleva a un nivel un poco más, digamos, casi metafísico, ¿verdad? Un poco como lo que hablaba Albert Camus, ¿no?, de ese paraíso perdido, de esa infancia o de ese mundo que hemos dejado atrás, ¿no? Es decir, que es un exilio no solamente geográfico, no solamente psicológico, sino también, en algunos casos, un exilio metafísico. Y recientemente, a raíz del fallecimiento de nuestro gran amigo Odón Betanzos Palacios, fuiste nombrado su sucesor como director de la Academia. Para los que todavía no saben mucho de esta institución, que es relativamente joven, ¿nos podrías decir algo acerca de su misión? Bueno, la Academia Norteamericana de la Lengua Española, efectivamente, es la más joven de todas las academias, de las 21 academias del mundo hispánico. Después, no fue tan fácil fundar la academia, porque había mucha oposición, no tanto de las otras academias, sino de la misma academia española, ¿verdad? Se veía como una idea un tanto quimérica, ¿verdad? Un poco casi ridícula, es decir, ¿qué hace una academia en aquellos años?
hace una academia de la lengua española en Estados Unidos, un país, ¿no?, de habla dominante inglesa, ¿no? Entonces hubo mucha oposición, y ya a partir de los años, del año 73, si no me equivoco aproximadamente, fue cuando se consiguió fundar la academia. No hay que olvidar nunca que el español fue la primera, como tú sabes, la primera lengua europea que se habló en lo que hoy constituye los Estados Unidos, que no fue el inglés. O sea que este país tiene una historia, ¿verdad?, anterior, digamos, a la llegada de los peregrinos. Eso hay que recordarlo, ¿no? Aquellas aventuras extraordinarias, ¿no?, de los exploradores españoles, como fue Hernando de Soto, o fue Ponce de León en la Florida, ¿no?, y tantos otros. Yo creo que eso es muy interesante, y para que los niños, las nuevas generaciones, sepan de que el hispano, de alguna manera, no es extranjero nunca en esta tierra. ¿Cuál es la posición de la academia con respecto a los diferentes regionalismos del Caribe, de Sudamérica? La postura de la academia, tanto de la Real Academia como de la Asociación de Academias, en los últimos años, no es que fuera esto siempre así, por supuesto, ¿no?, pero en los últimos años ha procurado siempre que todos los proyectos, ¿no?, que se llevan a cabo, es decir, el diccionario de la Real Academia Española, el diccionario en el que estamos trabajando ahora, que es el diccionario de americanismos, importante, el diccionario académico de americanismos, ¿no?, y otros proyectos más, sean siempre consensuados. Es decir, que en realidad lo que se busca siempre es tener en cuenta precisamente a todos estos grupos, a todos estos registros lingüísticos, ¿no? Hay términos, de hecho, que hacen que este proyecto sea enorme. Poroto, judía, guinea, frijoles. Claro. Imagino que Exactamente, todo eso se intenta recoger. Hoy en día hay comisiones, cada academia tiene comisiones. Aquí el problema es que hay, en el fondo, lo que hay es una especie de repetición, obviamente, una especie de eco de los países hispanoamericanos, lo que tenemos aquí, ¿no? Pero también, como tenemos ese contacto tan directo con el inglés, de alguna manera estamos en el ojo del huracán, es decir, que fenómenos que vemos aquí primero, antes que nadie, ¿no?, entonces aparecen después en otros países hispanoamericanos y, por supuesto, en España. Mira, hablemos un poco del estado de nuestro idioma en este país. Hay diferentes, en este país, por supuesto, diferentes niveles, ¿no?, de español, un nivel literario, un nivel culto, ¿verdad?, a un nivel, digamos, ya más popular, etcétera. Aquí yo creo que el problema fundamental está, sobre todo cuando hablamos de que mal se habla español, que si el Spanglish, que si esto, que lo otro. Es un problema fundamentalmente de educación. Y es que esta problemática del Spanglish en particular, en realidad es un fenómeno. La academia no condena, porque la academia no es policía, ya lo he dicho otras veces, ¿no? Eso está ahí, se estudia, es interesante, pero lo que no podemos hacer nunca, ¿no?, es intentar que el Spanglish sea un modelo de habla, un modelo de cultura, sencillamente porque en la problemática del Spanglish lo que hay es fundamentalmente una persona que no domina bien su propia lengua. ¿Por qué? Simplemente porque esa persona no ha recibido, ¿verdad? No es que no haya ido a la universidad, Cervantes tampoco fue a la universidad, pero no tiene un nivel de cultura, no hay obviamente una concienciación de tipo lingüístico para hablar su propia lengua bien. Como la otra lengua, que el inglés en este caso tampoco la domina, se crea un fenómeno híbrido, un fenómeno interesante desde el punto de vista lingüístico, pero que no creo que deba ser el modelo para el futuro del español en Estados Unidos. Es que aquí en Estados Unidos lo ideal es ser bilingüe. No se trata de hablar muy bien español y no hablar inglés, no. Lo que se trata es que la persona hable bien, ¿verdad?, las dos lenguas. Eso creo que es fundamentalmente nuestra tarea aquí en Estados Unidos. Una gran parte o un gran aspecto del futuro del español está en los medios de información y la publicidad. No hay que olvidarse nunca de eso. Es decir, que los medios de información tienen, ¿no?, una responsabilidad enorme, enorme, ¿no?, a la hora de utilizar la lengua tanto hablada como la lengua escrita, ¿no? Muchos dirán, bueno, pero es que a veces eso depende de a qué público va dirigido. Por eso vuelvo a lo mismo, es decir, un público más educado, ¿verdad?, indudablemente ese nivel de los medios de información será también superior. Gerardo, ha sido un gran placer. Muchísimas gracias, Patricio. Aquí, Patricio Lersundi, nos vemos en Nueva York.
Hoy estamos en el sitio donde ID Studio, Magnet Road, New York, y el Theater for the New City se unieron para producir este espectáculo sobre Rulfo. ¡Los payasos! Hoy vamos a hacer dos presentaciones, una en inglés y otra en español. Yo estudiaba en Magnet Road, New York. Entonces yo ahí estudiaba inglés, entonces ahí llegó el señor Germán Jaramillo durante las clases y nos comentó que él quería hacer una obra sobre un escritor muy conocido que era Juan Rulfo. Entonces nos invitó que si gustábamos participar. Claro, nosotros no sabíamos nada de teatro, pues nosotros estudiamos. Hay solamente un actor profesional. 7 actores los hemos entrenado nosotros. Los actores profesionales le enseñan a los trabajadores el rigor del oficio y los trabajadores le enseñan a los actores profesionales la humildad y el sentido de la verdad. Father, you said that we are all home. Yo trabajo en construcción, bueno, en el verano porque en el invierno es escasa el trabajo, entonces tengo que andar buscando de un lado a otro a ver qué encuentro. Y en el verano sí, trabajo de lleno en construcción. Yo soy mexicana y yo llegué aquí a Estados Unidos hace como 8 años. Mi familia necesitaba como un soporte, entonces yo vine y pues yo en las mañanas yo trabajo en casa, yo limpio casas y por las tardes trabajo en una lavandería. El cuento trata de exactamente como de un personaje que de una persona que viene para acá para progresar. La historia que Rulfo cuenta es una historia de plena actualidad, aun cuando no, la historia de los inmigrantes que aparecen en este espectáculo no es una historia actual, es una historia de México de los años 20 o 30. Yes, sir. 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 Yes, sir. Yes, sir. Yes, ma'am. Let's go. Ahora sí que el tiempo no ha pasado porque sigue siendo lo mismo. La experiencia que sufre aquel muchacho y lo que actualmente estamos viviendo es lo mismo. Mi rol aquí es del hijo. Encuentra qué comer, tiene 5 hijos. Desesperadamente él va a decirle a su papá que quiere irse para el norte. ¿Y ya pues para qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿Estás metido en la merca de puercos? Estaba, ahora ya no, no deja. La semana pasada no conseguimos para comer y en la antepasada comimos puros quelites. Hay hambre. En un cierto momento decidí venirme para acá y entonces le dije a mis papás, me quiero ir para allá. Y ellos me dijeron, ¿qué vas a ir a hacer allá? Aunque sea lo poco que tienes aquí, puedes vivir. No, pero yo quiero estar mejor. Entonces el día que me despedí de ellos fue una tristeza muy grande dejarlos solos y yo venirme para acá no sabiendo nada, no sé qué retos iba a enfrentar por acá. Y hasta ahora, pues, todavía siento esa tristeza de estar separado de ellos. Este es un trabajo de 16 meses de preparación. Por ejemplo, Jorge, que trabaja en construcción, trabaja de 7 de la mañana a 7 de la noche, llega exhausto en la tarde y pues inicia un ensayo. Vamos a hacer otra adaptación, que es Diles que no me maten, también de Rulfo, y al final, el que es más difícil, que se llama Anacleto Morones. Estoy aquí porque hice la música para El Paso del Norte.
soy miembro de ID Studio, que es, es la compañía de teatro con la que estoy vinculado ya hace más alrededor de 10 años. Después, él tiene un amigo que se llama Stanislado. Ellos quieren venir para acá, se van a la Ciudad de México primero y después al Paso. Entonces, en el transcurso del, se puede decir, del Río Grande, el border de México y Estados Unidos, se encuentran de que los matan. Desesperadamente, pues como puede, regresa a decirle a su papá de, pues, que nos mataron y nada salió bien y vengo a darle la noticia. Y yo me vine y aquí estoy, padre, para contárselo a usted. Ya verás cuando vayas por tu casa, ya verás la ganancia que sacaste con haberte ido. Pasó algo malo. Se me murió algún chamaco. Es muy bueno hacer algo que no es, no cualquiera lo puede hacer, entonces es una emoción muy bonita, muy bonita. Además, al principio se siente nervios, pero cuando ya uno está en este proyecto, ya es una experiencia muy bonita. Todos los que hemos participado en este espectáculo somos personas distintas después de estos 16 meses. Ha encontrado en el teatro y en este espectáculo en particular una manera de decir cosas que quiere decir, que tiene que decir. Lo que pasa es que cuando yo llegué aquí solo me dediqué a trabajar. No salía a fiestas o algo así por el estilo, algún evento. Entonces como que me fui aislando. Entonces tenía problemas para socializarme con los demás. Entonces llegué aquí, me da una oportunidad de hacer nuevos cambios, pensar en futuro. Se te quita las ganas de las cosas negativas, entonces piensas positivamente. A lo mejor en un futuro puedo llegar a hacer algo más, ¿no? Que puedo hacer más obras o, no sé, pensar en otra cosa. Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.funi.tv/Nueva York.